La fidelidad, por desgracia, no es una cualidad que esté últimamente muy de moda, ya sea entre los humanos o también entre los animales. Pero destaca en el mundo animal animales que son extremadamente fieles a su pareja, que una vez se aparean la primera vez, pues mantienen esa relación de por vida y que incluso cuando ésta fallece, pues no buscan una segunda pareja en muchos casos, como vamos a ver. En este vídeo, como curiosidad, como anécdota, os voy a hablar de las 10 especies animales súper fieles que durante toda la vida van a ser respetuosos a ese vínculo que crearon hace algún tiempo. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. En primer lugar tenemos al famoso periquito. El periquito, una vez tiene pareja, no se separa de ella de por vida. De hecho, cuando uno de los dos fallece, muy posiblemente el otro lo haga también en poco tiempo, porque les embarga una tristeza, un sentimiento de ansiedad que hace que muchos de ellos fallezcan en breve. Luego tenemos el castor. El castor es monógamo también estricto, salvo en este caso sí. Cuando fallece la pareja, pues el instinto de mantener la especie hace que un tiempo después una buena parte de castores vuelvan a aparearse con otro castor o castora distinto. Luego tenemos el pingüino de penacho amarillo. Este tipo de pingüino es muy curioso porque, en primer lugar, es tremendamente fiel. Una vez que establecen el vínculo, no lo pierden. Y imaginaros que los animales, una vez se establece la pareja, se aparean, tienen sus polluelos y luego pasan un año entero sin verse, ¿eh? Cada uno emigra en grupos, se van a diferentes sitios y demás, pero en la época de apareamiento vuelven exactamente al mismo sitio donde conocieron a la pareja. Es algo muy romántico. Y además, los machos se irritan muchísimo si otro macho intenta cortejar a su hembra. Es decir, que son bastante celosos. Pero bueno, sí que se da ese respeto, esa monogamia de por vida. Luego está el cisne. El cisne es otro animal que es fiel a su pareja incluso después de que una de ellas fallezca. De hecho, además son muy recelosos de esta fidelidad. Pensar que incluso en el caso de los cisnes domésticos pueden llegar a atacar al humano si ven que se acerca mucho a la pareja. Hasta este extremo llegan de celos. Luego están los gibones. El gibón es curiosamente de los pocos primates, incluido el hombre, que es 100% monógamo, ¿eh? Que nunca cambia de pareja. Es algo, una curiosidad dentro del mundo de los homínidos, y que los demás pues no somos tan monógamos. Siempre tenemos más esa tendencia natural a echar una canita al aire. El lobo gris, exactamente igual, es 100% monógamo y fiel a su pareja de por vida. Además, el macho es curiosamente hiperprotector también de los cachorros, algo que en muchos animales no suele ser más que una responsabilidad de la hembra. Aquí el padre es tremendamente protector de toda la camada. Luego tenemos el pez ángel francés. Es curioso que dentro del mundo de los peces también se dé este fenómeno de la monogamia. De hecho, entre los dos, entre el macho y la hembra, protegen a la progenie. Esto es, dentro del mundo de los peces, en otros animales es normal, pero en el mundo de los animales acuáticos, de los peces, es muy extraño. Se da incluso en una pecera, en un acuario grande. El macho y la hembra tienen esa territorialidad, esa defensa de la zona de apareamiento y esa hiperprotección de la camada conjuntamente. Lechuzas. Con las lechuzas ocurre lo mismo. De por vida son fieles y respetuosas a la relación que establecieron años atrás con su pareja. También, como curiosidad, destaca el caso del águila calva. El águila calva no solamente es monógama, no solamente mantiene esta monogamia cuando fallece la pareja, sino cuando se da también un caso de impotencia por alguna enfermedad y demás, a lo mejor la hembra no pone huevos o el macho no la cubre o lo que sea, la otra no va a buscar un partener para mantener la especie. Digamos que existe como esta especie de respeto mutuo. Y dentro del mundo de los insectos, pues destaca el caso de algunos tipos, algunas especies de termitas que también tienen esta peculiaridad,
que el macho y la hembra, una vez copulan, hacen, excavan un hormiguero, una especie de madriguera, y se convierten en el rey y la reina de toda la colonia, porque todos los que las termitas son descendencia de ellos, son sus hijos, huevos que pone la hembra, pero que no vuelve a haber un nuevo rey, rey y reina van a mantenerse fieles de por vida, ¿de acuerdo? Pues nada, simplemente este vídeo era una curiosidad, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.